Conociendo la Constitución. Había una vez una hermosa princesa, pero estaba condenada por un hechizo. Oh, perdón, creo que me equivoqué de historia. Comenzaré otra vez. Érase una vez un pintoresco pueblo de la Sierra del Perú, en donde vivían José y su familia. Una noche en que José ayudaba a su padre en la carpintería, escuchó en la radio un nombre que llamó su atención. Es muy importante respetar la Constitución. Papá, ¿qué es la Constitución? Es un libro especial donde están escritos nuestros deberes y derechos. Pero ya es tarde, hijo. Deja eso y anda a dormir. Aquella noche, José se acostó pensando en lo que le había dicho su padre y en cómo sería ese libro especial, hasta que se quedó profundamente dormido. De pronto, entre nubes blancas como el algodón, un libro apareció en el sueño de José. Pero no era un libro cualquiera. Había algo que lo diferenciaba del resto. Tenía vida propia y podía hablar. Hola, José. Yo soy la Constitución del Perú. Eres tú. Eres el libro especial. Sí, soy yo. ¿Querías conocerme? Y aquí estoy. Acompáñame y te enseñaré para qué fui creado. José tomó la mano de la Constitución, sin saber que estaba a punto de vivir una mágica aventura. ¡Es mi mamá! ¡Y ese bebé soy yo! Te amo muchísimo, hijo. El rostro de José se llenó de emoción al escuchar las palabras de su madre. Ese fue el día en que naciste y el día en que gozaste del derecho más importante que tienen todas las personas desde su concepción y que yo defiendo, el derecho a la vida, y junto a este, el derecho a una identidad y a una nacionalidad. Yo me llamo José y soy peruano. Y tu amiguito que nos estás viendo, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nacionalidad? Todos los peruanos deben ser tratados con igualdad. Por eso, uno de tus deberes es tratar a tus compañeros y compañeras como te gustaría que te traten a ti, con respeto. No importa cuál sea el color de tu piel, ni cuál sea tu religión. No importa cuál sea el idioma que hables, ni si tus padres tienen mucho o poco dinero. No importa si eres hombre o mujer. Es en nuestra casa. Y mira, mis papás y yo estamos allí. Claro, tu papá con mucho esfuerzo construyó esa casa para su familia. Como él, todas las personas tienen derecho a la propiedad y a gozar de tranquilidad y paz junto a los suyos. Los nuevos amigos habían llegado a la plaza principal del pueblo de José, donde su padre estaba siendo entrevistado por los medios de comunicación. Ese es mi papá. ¿Qué es lo que está haciendo? Señor Quispe, ¿qué opina de la labor de los gobiernos regionales? Pienso que deben seguir apoyando a los sectores más necesitados. ¡Noticias, noticias! El señor Quispe habla sobre los gobiernos regionales. ¡Mi papá es famoso! ¡Yeah! Luego, los compañeros de aventura ingresaron al hospital que quedaba cerca a la plaza. Ahí estoy con mi abuelita y con mi mamá. ¿Sabías que voy a tener un hermano? Allí estábamos esperando a que nos atienda el doctor para que vea la barriguita de mi mamá. ¿Mi hermanito también tendrá derechos? ¡Claro que sí! Ella tiene derechos antes de nacer y tu mamá ya está recibiendo la atención que necesita. Algunas veces mi papá se reúne con sus amigos de la comunidad para hablar de los problemas que tienen. Y los niños también nos reunimos para jugar. ¡Es muy divertido! Tu papá y sus amigos tienen derecho a reunirse donde quieran. Todas las personas pueden hacerlo, siempre y cuando lo hagan con fines pacíficos y no perjudiquen a los demás. ¿Y ahora dónde iremos? José despertó y se dio cuenta de que todo había sido un maravilloso sueño. Ya era de día y sintió nostalgia al pensar que no volvería a ver más a su amigo,
hasta que encontró el libro de la Constitución sobre su cama. José rápidamente comenzó a leer sus páginas con alegría. Había aprendido mucho y siempre estaría en su mente la Constitución del Perú. Mi papá tenía razón. Eres un libro muy especial. José nunca lo olvidará, y ustedes tampoco lo olviden, amiguitos. Fui creado para proteger los derechos de todos los peruanos. Por eso quiero que me conozcan y en sus colegios aprendan más acerca de mí. La visita instructiva. Nos encontramos en la institución educativa 2384. Donde se ha planificado una visita instructiva para la sección del primer grado. Manuel, Sara y Enrique están muy emocionados, pero no pueden ocultar su sorpresa cuando la maestra les presenta el que sería su guía. ¿Ya saben de quién se trata? A ver, atención niños, quiero presentarles a nuestro guía para esta visita instructiva. Hola, yo soy la Constitución del Perú. ¡Es un libro y puede hablar! ¿Ya vieron qué simpático es? ¡Parece divertido! ¡Qué bueno que estén estudiando! Todos los niños tienen derecho a la educación y hoy van a aprender mucho. ¡Vamos, síganme! La Constitución conducía el bus escolar, mientras que los niños y su maestra escuchaban a su guía con mucha atención en camino a su primera parada. ¿Sabían que el Perú es un estado independiente y soberano? ¿Saben lo que significa eso, niños? Sí, la profesora Julia nos ha enseñado. Significa que el Perú es dueño de su suelo, de su espacio aéreo y... y de 200 millas de mar. ¡Miren! ¡Ahí está la playa! ¿Quieren bajar un momento? ¡Sí! El Perú tiene tres grandes regiones naturales: la costa, la sierra y la selva. Ahora nos encontramos en la costa, frente a nuestro extenso mar. ¡Qué grande es el mar! ¿Y cuánta agua tiene? Sí, es muy grande y además tiene muchísimas especies de peces que nos sirven de alimento y que se utilizan en la producción de harina de pescado y en la industria de conserva. Sigamos con nuestro recorrido, chicos. Y llegamos al centro de Lima, la capital del Perú. Esta es la Plaza Mayor. Miren, frente a la Plaza Mayor está el Palacio de Gobierno. Ahí vive el presidente. Así es. Y es el lugar desde donde el presidente de la República dirige el país. Cada 5 años, el presidente del Perú es elegido por el voto de todos los peruanos mayores de edad. El Perú es un país democrático. ¡Miren! ¡Ahí está la bandera del Perú! ¿Y el escudo también? Sí, la bandera y el escudo son símbolos de la patria, al igual que el himno nacional. 3 son los poderes del Estado. El poder ejecutivo, representado por el presidente de la República. El poder legislativo, representado por los congresistas. Y el poder judicial, representado por los jueces. Y esta es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, que es la encargada de las elecciones en el Perú. Cuando cumplan 18 años, también podrán votar para elegir al presidente, a los congresistas y a los presidentes de las regiones, entre otras autoridades. Yo ya quiero ser mayor de edad para votar en las elecciones. En el camino de regreso al bus, el grupo encontró un camión del ejército, donde los soldados colocaban sacos con alimentos. Uno de ellos se encontraba escoltando el vehículo. Los niños nunca habían visto un hombre de su estatura. ¿Quién es ese señor que está junto a ese camión? Es un miembro de las Fuerzas Armadas del Perú y está llevando víveres a los peruanos que viven en las zonas afectadas por las lluvias. Hola niños, qué alegría que quieran ayudar. Ustedes son el futuro del país. Mis compañeros y yo no solo defendemos la patria y cuidamos sus fronteras, también estamos listos para apoyar en situaciones de emergencia como esta. Sí, y por eso debemos sentirnos orgullosos de nuestra Fuerza Armada. Bueno, chicos,
es hora de irnos. Ya casi es la hora de salida y un pajarito me ha contado que en el colegio les espera una grata sorpresa. El soldado estrechó la mano de los irse y les agradeció por haberse ofrecido a regresar con sus padres llevando alimentos para las personas necesitadas. ¡Todos a bordo! ¡Oh! ¡Y qué linda sorpresa la que recibieron! Un libro de la Constitución del Perú. Al poco rato, ya de regreso en casa, Manuel entró corriendo emocionado con el regalo entre sus manos. ¡Mamá, mamá! ¡Mira lo que me regalaron en el colegio! La Constitución del Perú. ¡Qué bueno, hijo! Así sabrás desde pequeño cómo ser un mejor peruano. Volando sobre el Perú. ¡Hola, amiguitos! Estoy volando por todo el Perú porque es mi deber proteger a todos los peruanos y llegar incluso a los ciudadanos que viven en los lugares más alejados del país. ¡Ahí están Clara y José! ¡Voy a bajar a saludarlos! Constitución del Perú. Hola, amigo. Estoy muy feliz de haberlos encontrado, niños. Pero, ¿qué hacen fuera de casa a esta hora? Venimos del colegio y vamos al campo comunal para ayudar a nuestros padres en la cosecha. ¿Nos acompañas? Di que sí. Los tres amigos llegaron al campo y ayudaron a los adultos a recoger la cosecha. Unas enormes y deliciosas papas que habían dado fruto gracias al esfuerzo y dedicación del trabajo de todos los campesinos. Junto con el Estado, yo velo por los derechos de las comunidades y su identidad cultural, para que sean respetados por todos los peruanos y extranjeros que viven en el Perú. La identidad cultural son las creencias de un grupo de personas, su forma de vivir y de comportarse, porque así lo han hecho durante mucho tiempo y ya es una tradición. La Constitución tenía que continuar su viaje, así que partió nuevamente, esta vez en dirección a la selva peruana. Ahora estoy en la selva. Esta región tiene muchos recursos naturales como el petróleo, el gas natural, la rica vegetación y muchos más. ¡Miren! ¡Ahí hay dos niños pescando! ¡Hola, queridos amigos! ¿Quién eres tú? Yo soy la Constitución del Perú. ¿Han oído hablar de mí? ¡No! Por eso estoy aquí, para que me conozcan y para asegurarme de que sus derechos sean respetados. ¿Derechos? ¿Qué es eso? Son los privilegios que tienen como personas, como peruanos, como habitantes de las comunidades nativas del Perú. Les explico. Las comunidades nativas tienen muchos derechos a la tierra en que viven, al agua y a los recursos naturales que son su fuente de vida. Las mujeres hacen artesanías con semillas y otros recursos de la selva y luego las venden a los turistas. Sí, y todos nos alimentamos de lo que cazamos. Mi padre ha ido de caza con los hombres de la comunidad y nosotros hemos pescado algunos peces. Esas son costumbres propias que forman parte de su identidad cultural. Yo me encargo de cuidar que eso se respete. ¿Ahora entienden para qué fui creado, niños? Creo que sí, los deberes y derechos que defiende nos permite vivir en paz con nuestras tradiciones. Así es, niños. Me dio mucho gusto conocerlos. Ahora tengo que seguir con mi viaje, pero no olviden que cuentan conmigo. Los niños de la selva agradecieron la visita de la Constitución y se despidieron felices de haberlo conocido. Estoy muy orgulloso de ser la Constitución de nuestro país. El Perú es muy rico en su población, en sus costumbres y en sus recursos naturales. Muchos peruanos y extranjeros quieren trabajar en minería, agricultura, petróleo, gas natural. Eso es muy bueno para el país. Pero mi deber es asegurar que cuando trabajen en el territorio del Perú, cuiden el medio ambiente y contribuyan con el desarrollo de los pueblos. ¡Nos vemos pronto, amiguitos! La Constitución y el Tribunal Constitucional.
Un día, después de que la mamá de Rosita la recogiera de su jardín y de camino a casa, se encontraron con un grupo de personas que marchaban llevando una gran pancarta. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¿Qué pasa ahí, mamá? ¿Por qué hay tanta gente? Es una manifestación pacífica de un grupo de personas reclamando sus puestos de trabajo. Vámonos ya, hija. La madre de Rosita pensaba que su hija no tenía por qué saber aún esos temas. Mami, ¿y qué van a hacer esas personas que se quedaron sin trabajo? Tú no te preocupes por eso, hijita. Eres todavía muy niña. Vamos a almorzar para que después hagas tu tarea. A Rosita le gustaba mucho dibujar, así que no se le ocurrió mejor idea que hacer un dibujo de los manifestantes reclamando sus derechos y con ellos aquel libro especial que los acompañaba. ¡Hola, Rosita! ¿Quién eres tú? ¿Por qué estabas en la manifestación? Yo soy la Constitución del Perú y estoy aquí para contestar todas tus preguntas. Es que me da mucha pena que hayan perdido sus trabajos. ¿Y ahora qué harán? Esas personas que viste y que estabas dibujando tienen todavía varias alternativas para recuperar su trabajo. ¿De veras? ¡Por supuesto! Ven, te lo explicaré. La Constitución, señalando un mueble en el que la pequeña guardaba todas sus muñecas, inició su explicación. Imaginemos por un momento que tus muñecas son aquellas personas que perdieron sus trabajos. Ellas no están solas. Te tienen a ti para que las protejas y las defiendas. Los manifestantes que viste en la calle tampoco están solos. Si sus reclamos son justos, cuentan con instituciones que los protegen, tales como la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial. ¿Y si esas instituciones no les solucionan sus problemas, aunque hayan sido despedidos injustamente, qué pueden hacer? En ese caso, ellos deberán recurrir a mí a través del Tribunal Constitucional, que es la institución que hace que se cumplan los deberes y los derechos que se contemplan en mis artículos. Repentinamente, la mamá de Rosita entró en la habitación. ¿Con quién hablas, Rosita? Con la Constitución del Perú, mamá. ¡Ay, qué imaginación la tuya, hijita! Cuando salió la mamá de Rosita, la Constitución saltó del mueble de las muñecas y le dijo a la niña. Bueno, Rosita, tengo que continuar con mi trabajo. Ayudar a todos los peruanos para que conozcan sus deberes y derechos y los hagan respetar. ¡Nos vemos pronto! Esa noche, Rosita no volvió a ver a su amigo la Constitución. Pero unos días después... ¡Rosita, ven! ¡Mira, hija! ¿Recuerdas a la manifestación que vimos el otro día? Sí. ¿Por qué, mamá? El reclamo de esas personas era justo. Y ya recuperaron sus trabajos por orden del... ¡Del Tribunal Constitucional! Ya lo sabía, mami. El libro de la Constitución tenía razón. El Tribunal Constitucional hizo que se cumpliera lo que dicen sus artículos. ¡Bravo! De repente, y frente a los ojos de la mamá de Rosita, apareció la Constitución del Perú. Hola, yo soy la Constitución del Perú y he venido a... El libro de la Constitución del Perú continuó recorriendo el Perú, sintiéndose satisfecho de que todos los niños y la mamá de Rosita lo hubiesen conocido. Queridos niños, este es el libro de la Constitución del Perú. Pero lo más importante es que siempre estemos convencidos y dispuestos a respetar y defender sus principios todos los días de nuestras vidas.